Buenos días familia, mi nombre es David y espero que estén muy bien en casa. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León a través de Niños con Arte traen para ustedes el taller Un viaje por la historia de la magia, donde conoceremos los secretos de la magia y exploraremos a través de ellos. Los invitamos a quedarse en familia haciendo este taller con la mejor compañía de Linda Altamirano y Carly Barra. Comenzamos. Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Carla. Y mi nombre es Linda. Y el día de hoy vamos a indagar en los misterios de algo que se piensa es inexistente, la magia. Y nos vamos a apoyar de este maravilloso libro que se llama Harry Potter, un viaje por la historia de la magia. Y vamos a indagar en esos secretos misteriosos que ahondan en esta rara disciplina. ¡Wow! ¡Asombroso! La magia, algo que debe decirse en secreto. Sobre todo si eres un mago, tienes que guardar este secreto. Pero no te preocupes, tu secreto está a salvo con nosotros, porque de hecho sabemos que tú que nos estás viendo eres un mago, puesto que todas las cosas guardan una magia y la magia surge de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. ¡Exacto! Y pensando que la magia es un hecho tan universal como la existencia del fuego, el viento, el agua y todos los elementos que te rodean, estamos listos para ir a tu cocina, para que vayas a tu jardín, pues ahí encontrarás cosas que te ayudarán a ser un hechicero completo. Y pensando que eres como aquellos magos que rondaban la tierra, puesto que los magos y hechiceros existen, ¿verdad? Desde hace miles de millones de años. Dicen que ellos construyeron las cosas en la tierra, todas las cosas, las montañas mismas. Solo son historias, pero muchas de las historias, ¿verdad?, tienen mucho de verdad. Pero sin más palabras que decir, ¿qué les parece si vamos a nuestra aventura de magia diciendo las palabras mágicas mundialmente conocidas? ¡Abracadabra! ¡Comenzamos! Hace muchos, muchos años, más de los que te puedas imaginar, las historias de brujas y magos abundaban por la tierra. Cada pueblo, reino, bosque o mar
tenía su hechicero. Hay quienes dicen que fueron los magos quienes construyeron las cosas en la tierra. Pasaron los años, usaron la tierra, agua de mar, metales y buscaron la piedra filosofal. La mítica piedra filosofal capaz de convertir cualquier metal en oro, curar toda enfermedad y dar juventud eterna. La historia dice que Nicolas Flamel fue un burgués parisino del siglo XIV, escribano público, copista y librero juramentado, de quien por su gran fortuna se decía que practicaba la alquimia, pero en realidad no lo hizo, o quizás sí, y por ello, en los sabios libros y escritos descubiertos por J.K. Rowling, se cuenta que Nicolás fue un conocido alquimista y único fabricante y poseedor conocido de la piedra filosofal. Pero como sabes, secretos así de grandes es mejor mantenerlos ocultos para que no caigan a las manos equivocadas. Por la historia de la alquimia, figuran nombres como Isaac Newton, que pasó más de 30 años estudiando distintos textos antiguos en los que se hablaba de la piedra filosofal. Sin embargo, él no buscaba una piedra capaz de convertir todo en oro, sino un agente capaz de erradicar cualquier enfermedad. Miguel Escoto, filósofo, médico y astrólogo, se cree que combatió demonios y brujas gracias a su estudio del oculto. Roger Bacon, quien ayudó en la elaboración de los ingredientes para la pólvora y también contribuyó con investigaciones para la creación de los primeros lentes ópticos. Y así como Da Vinci también fue un visionario que predijo la invención de automóviles, aviones y submarinos. Aleister Crowley, mejor conocido como el último gran mago, también se une a esta lista de alquimistas. Imagínate una piedra capaz de hacer todo eso. Precisamente, el nombre que recibían estas personas que estaban sin querer creando las bases de la ciencia era alquimistas. Y la alquimia era una ciencia practicada en secreto. Y precisamente, para dominar el arte de la alquimia, necesitabas saber también sobre la ciencia de las pociones. ¡Guau! ¡Las pociones! Hace miles de años que los seres humanos, los magos y los hechiceros fabrican pociones. De hecho, precisamente la palabra poción viene del latín potio. Y aparte de tener una varita mágica que te ayude a hacer magia, las pociones también tienen su gran encanto. Muchas veces realizaron pociones para curar un hueso roto, para enamorar locamente a alguien, como bien lo cuenta el libro. La poción conocida como Amortentia, que en este frasco está disfrazada de verde, porque recuerda que es un secreto muy grande. Pociones para transformarte. Hay pociones para cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Y todas ellas se realizan con ayuda de las plantas. De hecho, precisamente, es aquí donde se origina la medicina. Pero sin más palabras que decir, ¿qué te parece si vamos a esta aventura de pociones para que te vuelvas un hechicero completo? Sabemos que tú eres un mago completo y estamos en la mesa donde todo puede pasar. Ahí en tu cocina es el lugar perfecto para iniciar la realización de pociones mágicas y desconocidas. Para esto, vayamos a buscar frascos transparentes que sean de plástico. Nosotros, para que puedas verlo mejor, utilizamos estos pequeños frascos de vidrio. También pide la ayuda de un mago más alto y grande, un adulto que te ayude a acompañar a esta aventura de magia. Así es. Y vamos a necesitar también, aparte de los recipientes, un poquito de col morada, de esta que parece como una lechuga morada mágica. La vamos a usar, seguro la has visto en el mercado. La vamos a picar con ayuda del mago adulto y te va a ayudar a calentar un poquito de agua para que en un recipiente la coloques en pedacitos y la dejes remojando al menos unos 15 minutos. Ya que esté lista, vas a ver cómo se torna toda esta agua de color de un morado mágico. Y ahora vamos a utilizar los otros frascos para echar un poco de este líquido mágico. Esa es la parte favorita de todas. Es el momento de la verdad. ¿Ya viste el pigmento que suelta la col? Con solo ponerle en el agua caliente. ¡Increíble! ¡Increíble! Ahora ya que tenemos estos tres frascos con algo
largo de esta mágica solución, vamos a empezar a hacer un poco de magia, lindar los honores, vamos a agarrar uno de los frascos y vamos a agarrar una pizca de bicarbonato. Vamos a ver qué sucede ante sus ojos. Muy bien. El bicarbonato de sodio, aparte de ayudar en muchas cosas de remedios medicinales y en la limpieza de la casa, vas a ver qué magia va a ser si ponemos tan solo una pizca en la col morada. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Se está transformando mágicamente ante tus ojos y ha tornado un color azul, hermoso, azul como el mar. ¡Guau! ¡Esto sí que es mágico! ¡Esto es mágico! Vamos a ver qué pasa ahora si echamos un poco de zumo de limón a una de las preparaciones. Ok, zumo de limón. Aquí está listo. Exprime unos cuantos limones y la ponemos en el frasco azul o en el frasco morado. En el morado. En el morado. Hay que ver qué magia va a pasarnos. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Oh! Ahora es como un color magenta, rojizo, ¡wow! De la pasión. Esta es una fórmula para el amor. ¡Sí! ¡Amortentia! ¡La fórmula! Para encontrar el amor verdadero. ¡Oh! ¡Tápate la nariz! ¡Tápate la nariz! Porque ¿qué tal si te enamoras de la persona equivocada? ¡Ay, no! Ok, y finalmente, en el último frasquito que nos queda de morado, vamos a agregar un chorrito de vinagre a ver qué sucede. Muy bien. Vinagre blanco. ¡Oh! Tiene un aroma muy fuerte el vinagre. El detergente más antiguo del mundo. ¡Guau! Sí, es cierto, es un limpiador muy potente. Y ahora vamos a añadirlo un poco. Y ¡oh! Nuevamente se ha teñido de un color, pero como magenta. Sí. Un diferente tono al que te da el jugo de limón. Exacto, porque este es más rojo, ¿verdad? Así y este es magenta como las bugambilias. Escríbenos también si tu color favorito es el fucsia, el azul, el rojo, el amarillo. De hecho, te cuento cuál es el nombre de la fórmula que te da buena suerte. ¿Cuál es? ¡Félix Felicis! ¡Como el color del aceite! ¡Sí! Es como color amarillo. Ahora con este amarillo del aceite vamos a dar un toque final a nuestra pócima mágica. ¡Guau! Ustedes llenen de aceite un buen pedacito a cada frasco. Ve las burbujas que se forman dentro del frasco. También se mira y se torna muy, muy mágico. ¡Chan, chan, chan, chan! Esos momentos de mezcla son mis favoritos. ¡Oh, en el azul se ve hermoso! ¡Listo! Ahora que ya tienen los tres botes aceite, tomamos un pedacito de Alka-Seltzer y vamos a echarlo aquí. Vamos a levantar nuestros frascos para que puedas ver con detalle y ve, solo contempla, ¡está sucediendo! ¡Oh! ¡Está despertando las pociones! ¡Oh! Puedes utilizar una lámpara para que ilumines bajo la luz todas las pociones y se ve en la oscuridad bien mágico, ¿verdad? ¡Asombrosamente increíble! Y puedes ver tu lámpara mágica hecha con pociones para el ¡guau! No puedo creer que esta maravilla esté sucediendo. Y mira, la pastilla de Alka-Seltzer hizo que nuestra pócima volviera a ser morada como antes. O sea, la volvió a su color original, porque antes de esto era azul. Es la magia de la alquimia. Es la alquimia, exacto. Será increíble que lo hagas en casa y nos muestres tus lámparas, pociones mágicas. ¡Asombrosamente increíble! ¡Un aplauso grande para ti, gran mago! Estamos a un paso de convertirnos en hechiceros completos. ¡Oh! Eso sí es digno de verse a detalle y a lujo. ¡Qué hermosas burbujas! ¡Explosiones marinas! Mírala más de cerca. ¿Cómo te fue con tu pócima mágica? Bien, bien bonitos los colores que nos quedaron. ¿Cómo cambiaban, se tornaban a otros colores? Si quieres intentar que se vea de otro tono, puedes utilizar pigmentos vegetales como carbón, café soluble, betabel, jamaica, cualquier otro tipo de vegetal que suelte color.
Ahí puedes obtener muchos tonos. Hablando de vegetales, otro aspecto importante de la magia y la alquimia es la herbolaria. La herbolaria, pues, es la ciencia que estudia las plantas, sus propiedades mágicas, sus cualidades y cómo puedes convertirlas en medicina o para hacer hechizos o para hacer otro tipo de pócimas. Este es un herbario, que es un libro donde los especialistas, al investigar las plantas, van anotando aquí todas sus características, sus propiedades. Tú puedes hacer también tu herbario, ¿sí? Una de las plantas, por cierto, más extrañas y fantásticas es la mandrágora. La mandrágora es una planta hechicera por excelencia. Muy, muy, muy rara de ver, ¿verdad, Linda? De hecho, sí, bastante extraña. Y justamente y precisamente para ti, oculta en esta mesa está una mandrágora dormida. Una mandrágora en su maceta no es ningún peligro, pero déjate cuento el secreto de las mandrágoras. Cuando la sacas de la tierra, produce un sonido fatal, por lo que hay que taparnos los oídos para conocerla. Nosotros tenemos listos los audífonos protectores de nuestros oídos. Pero tú que estás en casa, vamos a lanzarte un conjuro mágico. Un conjuro para proteger tus oídos de este sonido fatal. ¿Estás lista? Lista. ¿Están listos? Y aunque es un momento bastante nervioso por el sonido de la mandrágora, también es muy emocionante. Así que estamos listos, preparados. Hechizo preparándose. Sorderum immediatus. ¿Lo sentiste? Perfecto. Muy potente sonido. Déjales regresar. Sí. Listo. Ya puedes escucharnos de nuevo. ¿Viste su rostro? La mandrágora tiene rostro como de duende, un aspecto bastante extraño y un rostro un poco amigable, ciertamente, ¿verdad? Cuentan que las verdaderas mandrágoras hechiceras tienen en su interior este rostro, estos rasgos humanos, que cuentan que magos en otro tiempo la tomaron de la parte de arriba, separando así un cuerpo y una cabeza. De hecho, no debes comerla directamente, puesto que es una planta muy tóxica. Se prepara con ella remedios medicinales, remedios como los que se preparan con la hierbabuena, con el árnica, que seguramente en el jardín de tu casa podrías encontrar. Pregunta también si encuentras albahaca. ¿Quieres que te muestre otra planta mágica y desconocida? Veamos otra planta mágica. ¡Tarán! Y desconocida, morada. Sí, es una pequeña flor morada que permanece ahí muy feliz en los jardines. Pero déjate contarnos un secreto. En realidad tiene cualidades mágicas. Su nombre en el mundo mágico es acónito, también llamada luparia. Y la luparia puede convertir, adivina, pociones en brebajes parlanchines que te hacen reír. ¡Wow! Imagínate una planta que te haga reír y también cura el envenenamiento. Muy importante. Muy bastante. También aquí está. Sí, mira el betabel, la rama, la raíz del betabel, aquí está lista. O el romero, que huele asombrosamente hermoso. Y te ayuda a dormir y también a que crezca tu cabello. De hecho, en tu herbario, en el libro que puedes ir construyendo, lo puedes realizar dentro de alguna libreta que ya no uses, doblando hojas de papel a la mitad, y si las unes harás un libro completo. Y en él, ahí en tu jardín, recolectarás plantas, todas las que encuentren, y de poco a poco iremos construyendo nuestro libro fantástico, anotando en él las cualidades misteriosas de las plantas. De hecho, precisamente nosotros aquí en México contamos con una diversidad grandísima de plantas medicinales, plantas que los españoles que llegaron aquí llevaron allá a sus tierras para curar algunas enfermedades.
Es muy bella la magia de la herbolaria. Nosotros aún tenemos muchas páginas en blanco por llenar, así como tú, que esperamos nos muestres tus herbarios. Guardaremos tu secreto sobre ellos. Estos fueron solo algunos de los secretos que contiene este maravilloso libro, pero hay muchos, muchos más y están esperándote para que tú los descubras. Fue un placer para nosotros vivir esta aventura de un viaje por la historia de la magia contigo. ¡Sí! ¡La magia tan asombrosa! De hecho, aquí en mi cabeza tengo puesto el sombrero seleccionador, que me estuvo diciendo todo el tiempo qué decir, pero en realidad la función del sombrero tú la sabes. Es decirte a qué casa del Colegio de Hechicería y Magia, el Colegio Hogwarts, perteneces. Y de hecho, mira, las varitas mágicas. ¿Recuerdas siempre? Que ellas provienen de los árboles, así que una vara que encuentres, la rama de un árbol, te ayudará a fabricarte tu varita ideal, porque recuerda que la varita elige al mago. Y no te olvides tampoco de compartirnos tus pociones mágicas que elaboraste, los herbarios que has estado construyendo. Recuerda que te mantendremos el secreto a salvo, pero si no, puedes contarnos a través del viento. Tú se lo dices a él y a nosotros nos llegará. Te aseguro que te vamos a escuchar. O con palomas mensajeras. O si tienes un búho mensajero, puedes con él compartirnos. Querido mago completo, hechicero de la vida, estamos muy felices de haberte visto esta cápsula. Nos vemos en un siguiente video. Y si te gustó, no te olvides de darnos like y compartir para que la aventura a través de la historia de la magia les llegue a todos. ¡Hasta pronto! Y vamos a decirte unas palabras para desaparecer. También puedes decirlas tú. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Evanesco!